Muy buenos días. La Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, la Cátedra de Educación Técnica y Formación Empresarial y la Organización Internacional del Trabajo les dan la más cordial bienvenida al Foro Política Educativa y Retos del Empleo Juvenil en Costa Rica. Me voy a permitir presentarles a nuestros distinguidos miembros de la mesa principal que nos acompañan en esta mañana: el señor Alfredo Jascón Camacho, ministro de Trabajo y Seguridad Social; el señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional; y el señor Leonardo Ferreira Neves, director adjunto de la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del señor Leonardo Ferreira. Muy buenos días, el ministro de Trabajo, Alfredo Jascón, señor Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional. En primer lugar, decirles que me ha encantado conocer un poco el campus. No recuerdo si he tenido la experiencia de haber estado antes aquí en la UTN. Cuando recién llegué a Costa Rica, ya por 2006, fines de 2006 o 2007, hubo una actividad, no estoy seguro si fue aquí, que era sobre desarrollo de empresas, enfim, junto con el Banco Popular. No estoy muy seguro, pero igual, si no fue aquí, por lo menos hoy sí he tenido la oportunidad de venir y conocer un poco del campus y este auditorio también, que se ve muy bonito, ¿no? Muy agradable. Así que felicitaciones también por las instalaciones. Y muchas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de acompañarles en este foro. Les traigo también el saludo de parte de mi directora, Carmen Moreno, quien lamentablemente no ha podido acompañar esta actividad porque está en un viaje a Guatemala. Bueno, el tema que convoca este foro es un tema de mucha relevancia, ¿no? Hablar de empleo juvenil o hablar de los desafíos o retos de empleo juvenil necesariamente pasa por hablar de la política educativa en toda su amplitud, ¿no? No solamente hablar de la educación formal, sino también de la educación técnica y profesional, y cómo eso se ajusta también mejor y de manera oportuna a las necesidades de desarrollo productivo de la economía costarricense. Entonces, creo que el tema aquí es un tema, como voy a tratar también de destacar rápidamente en mis breves palabras, es un tema de gran relevancia, así que felicito también a los organizadores del evento por tratar un tema tan importante, tan relevante como este para la realidad de Costa Rica en materia de empleo y en materia de desarrollo productivo. La juventud es una etapa de la vida en que las personas se enfrentan a la toma de decisiones críticas que determinarán su trayectoria educativa, su trayectoria laboral y también su trayectoria familiar. Los cambios que se generen, los jóvenes en esta etapa son importantes para sus trayectorias de vida en mediano y largo plazo, así como para la sociedad en su conjunto. Un historial de empleos precarios en las primeras etapas de la carrera de un joven puede comprometer sus perspectivas de empleo para toda la vida, y una generación sin perspectivas de trabajo decente puede ser un problema para sus familias, para la economía y para la sociedad en general. La OIT confiere una alta importancia a los retos de empleo juvenil en su mandato. Aquí tenemos también representantes de organizaciones sindicales, saben bastante bien a lo que me refiero, ¿no? Y el mandato de la OIT, que es una organización tripartita, el tema del empleo juvenil es un tema
de gran importancia, ¿no? O de alta relevancia en el mandato de la OIT. La adopción de la resolución sobre empleo juvenil en la 93 Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, estamos hablando de junio de 2005, establece la política de la OIT y un marco general para el trabajo en esta área. En 2006 se instituye el programa de empleo juvenil de la OIT, a través del cual se proporciona asistencia técnica a los países para el desarrollo de intervenciones coherentes y coordinadas sobre empleo juvenil. 7 años más tarde, ya en la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2012, la OIT adoptó una nueva resolución a favor de una acción inmediata, renovada y específica dirigida a abordar la crisis de empleo juvenil. Y el año pasado, en febrero de 2016, durante la apertura del Foro de Juventud en la ONU, en Nueva York, el director general de la OIT, Guy Ryder, lanzó la Iniciativa Global sobre Trabajo Decente para los Jóvenes como un esfuerzo integral del Sistema de Naciones Unidas para la promoción del empleo juvenil en todo el mundo. Esta iniciativa global reúne los recursos globales y el poder de convocatoria de la Organización de Naciones Unidas y otros socios clave a nivel mundial para maximizar la eficacia de las inversiones en empleo juvenil y ayudar a los Estados miembros en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eso para mencionarles algunos hitos importantes que destacan, digamos, la centralidad del tema para la agenda global y para el mandato de la OIT. Por su importancia para el desarrollo en el presente y en el futuro, por las condiciones específicas que deben afrontar para una adecuada inserción laboral, la población joven debe ser objeto de medidas específicas de políticas que conformen un marco coherente, integral e institucionalmente sostenible. En este sentido, se destacan las soluciones que vienen a aumentar las competencias de los jóvenes, aumentar la transparencia en el mercado laboral, mejorar el potencial emprendedor de la población joven y mejorar las condiciones laborales de los mismos, al menos en materia de seguridad social. Es decir, cuando hablamos de política de empleo juvenil, hablamos también de un marco integral, no solo de desarrollo de competencias o de desarrollo del talento humano de los jóvenes, sino también de políticas para promover una inserción laboral adecuada que le permita trayectorias laborales positivas a lo largo de su vida laboral. Y también no solo preparar necesariamente para un empleo asalariado, un empleo dependiente en una empresa o en el sector público, sino también la capacidad emprendedora o la vocación empresarial que puede tener también la fuerza laboral juvenil. Por eso siempre se habla de un marco más integral, aunque reconocemos y destacamos la importancia que tiene la educación, la política educativa y la educación técnica y profesional para el desarrollo de la fuerza laboral juvenil y sus oportunidades laborales. Bueno, hablando de Costa Rica completará su bono demográfico en 2020, según el programa del Estado de la Nación. Aprovechar el bono demográfico a favor del fortalecimiento de la democracia, el crecimiento económico y la cohesión social requiere de políticas y acciones públicas y privadas dirigidas al aprovechamiento productivo de la fuerza laboral juvenil. No hacerlo y seguir registrando cifras alarmantes de precariedad del mercado laboral juvenil resultará ciertamente en un alto precio para la prosperidad de los países en Centroamérica.
E também podemos dizer que para Costa Rica há um contingente importante de população jovem, o país está completando seu bono demográfico aí por el año 2020. E essa força laboral juvenil, se bem encaminada também nas oportunidades que pode oferecer a atividade econômica, a economia costarricense, se bem aproveitada, vai gerar frutos positivos também a futuro para o país, para a sociedade costarricense, para a economia costarricense. Se não se aproveita essa força produtiva, essa força laboral juvenil, as consequências também são bastante negativas, não? Em termos de perda de produtividade, perda de capacidade produtiva e de hipotecar um futuro para a juventude. Em Costa Rica, segundo os dados e não vou estender-me neste aspecto, porque sei que é parte do fórum, uma análise mais detalhada da situação laboral juvenil em Costa Rica, pero só para ilustrar um pouco do que estamos falando, em Costa Rica, segundo dados da Encuesta Contínua de Empleo, para o quarto trimestre de 2016, pouco mais de 94 mil jovens entre 15 e 24 anos estavam desempregados. Isso significa uma taxa de desemprego de um 23,8%, que é 3,5 vezes superior à taxa de desemprego na população adulta. A população jovem ha respondido por 43,4% de los desempregados. É decir, quando falamos de desemprego em Costa Rica, de uma taxa que anda aí entre 9 e 10% e insiste em não bajar deste patamar, ou, perdão, deste nível, patamar é portunhol, perdão, que insiste em não bajar desse nível, em grande medida aí estão os jovens, não? Respondendo por 43,4% dessa população desempregada. Em promédio, nos últimos 6 anos, se consideramos toda a série da Encuesta Contínua de Empleo, a taxa de desemprego ha sido de 23% e a proporção de jovens entre os desempregados, 44%. Esse não é um tema só de agora, mas de alguns anos para cá, não? Pelo menos tomando como referência na Encuesta Contínua de Empleo. Outro dado importante é que ao redor de 4 de cada 10 jovens ocupados se encontravam em emprego informal. Então, aqueles que logram sim uma inserção produtiva, 4 de cada 10 se encontram em uma ocupação informal. Assimismo, 1 de cada 5 jovens nem estudam nem trabalham, portanto, não estão forjando uma experiência laboral nem aprendendo novos conhecimentos ou reforçando os já adquiridos, o que depois mermar as possibilidades de conseguir um trabalho decente, com grandes riscos de marginalidade e exclusão social. Só elevar os anos de estudo de los jovens não é suficiente para melhorar sua inserção e trajetória laboral, se não vai acompanhado de uma melhora na qualidade da educação, em especial na secundária, técnica e terciária, tanto universitária como outras formas. É fundamental invertir na educação como veículo para o progresso e a mobilidade social e vincular melhor a escola ao trabalho. A baixa participação da juventude em atividades empreendedoras mostra que hace falta desenvolver nos jovens uma cultura empreendedora e na sociedade um espaço para o jovem empresário. 9 de cada 10 jovens ocupados em Costa Rica têm um emprego assalariado, um emprego dependente. Uma das causas deste, digamos, déficit vocacional empresarial entre a população juvenil se deve a que os sistemas educativos, em poucas vezes, estimulam a ser empreendedores e que a figura do jovem empreendedor é associada a um empreendimento por necessidade e não por vocação. Asimismo, para los e las jóvenes que tengan vocação para formar empresas, há um recorrido seletivo e difícil para lograr seu objetivo
lo que reclama la atención por parte de políticas como el desarrollo del sistema de capital de inversión, capacitación y asistencia técnica que facilite la incorporación de la juventud a la calidad de emprendedores y espacios para la generación de redes de negocios intergeneracionales. Se requiere, por tanto, un enfoque coherente de políticas para la adecuada inserción laboral de las juventudes, no solo de la juventud, de las juventudes, que construya progreso orientadas a conciliar la oferta, la población joven, con la demanda, las oportunidades de trabajo, así como mejorar el marco de protección social de la población juvenil y la atención especial a ciertos colectivos juveniles más vulnerables, como las mujeres, la juventud rural y la juventud migrante, entre otros. Bueno, sé que son demasiadas áreas de política, pero el hecho de tener oportunidades de encuentro, de diálogo, de discusión como este foro, en un tema que es un pilar fundamental como es lo de la política educativa para afrontar los retos de empleo juvenil, deja como un mensaje final felicitar, ¿no?, la iniciativa. Felicitamos la iniciativa de este foro, pues según lo que les mencioné rápidamente en estas palabras de inauguración, es elevado el desempleo en Costa Rica, pero está muy relacionado también al elevado desempleo juvenil, al cual se suma otros retos para la inserción laboral de los jóvenes en un trabajo decente, el empleo informal y la inactividad laboral asociada al no estar estudiando. Entonces, tratar los retos de empleo juvenil en Costa Rica pasa de manera inequívoca por la discusión sobre la política educativa, que tanto va a tener impacto e influenciar en el lado de la oferta, de la formación de estos jóvenes, pero también apoyar en lo que puede ser el desarrollo productivo del país y que permita generar las oportunidades que aprovechen, ¿no?, esa fuerza, ese capital laboral juvenil. Así que, otra vez, felicidades por la iniciativa de este foro. Espero que el foro pueda cumplir con sus objetivos de discutir adecuadamente este tema y lanzar también, digamos, nuevas rutas ahí que se pueda seguir afrontar estos desafíos, ¿no?, para la juventud de Costa Rica, de cómo, no solo en el presente, que ya son muchos, pero también pensando en lo que nos espera en el futuro también, en el futuro del trabajo, cómo también abordar esta área o este concepto también de las nuevas modalidades de trabajo y relaciones de trabajo que también van afectar a la inserción y trayectoria laboral de los jóvenes. Entonces, de verdad, y otra vez más, felicidad por el evento y gracias otra vez por invitarlo a formar parte con ustedes de este foro. Estamos siempre a disposición y muy contentos, ¿no?, de poder también dar un poco de nuestro conocimiento, de nuestra contribución a este tipo de esfuerzo de iniciativa. Y bueno, tener la dicha de acompañarles, aunque sea un poco en esa mañana, y conocer esta universidad con estos espacios tan bonitos, ¿no? Un auditorio muy agradable, ¿no?, para realizar encuentros como este. Así que muchas gracias y les deseo una feliz jornada en esta mañana. Gracias. A continuación escucharemos el mensaje del señor Marcelo Prieto. Señor Alfredo Jasmón, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Señor Leonardo Ferreira Neves, director adjunto de la Oficina Regional de la OIT para América Central, aquí Panamá y República Dominicana, compañeras y compañeros de la Universidad Técnica Nacional que nos acompañan hoy, señores invitados especiales, representantes de organismos internacionales, de la propia OIT, de sindicatos y
organizaciones de empleadores, compañeros estudiantes, invitados especiales también a la actividad de hoy, compañeras y compañeros. Muchas gracias a la Organización Internacional del Trabajo, en primer lugar, por su participación decisiva en la organización de este segundo foro de la Cátedra de la Universidad Técnica Nacional, destinada a examinar los programas de educación técnica, formación empresarial y educación dual, que la universidad ha constituido de común acuerdo con la Universidad de Osnabrück y con el gobierno alemán, respaldando también esta importante iniciativa. Este es nuestro segundo foro y va a concentrarse en el tema política educativa y retos del empleo juvenil en Costa Rica, un tema, por cierto, fundamental en esta coyuntura económica y social del país y cultural y educativa del país. Es un tema fundamental porque, como lo señalaba muy apropiadamente el señor director adjunto de la OIT, las cifras de la realidad del empleo y del empleo juvenil en Costa Rica nos revelan que allí hay un problema muy serio para Costa Rica en el campo específico de la empleabilidad de nuestros jóvenes, y que los que están sufriendo principalmente el flagelo del desempleo en esta etapa de nuestra vida económica y social son precisamente los jóvenes costarricenses. Ahí hay una gran tarea que cumplir, ahí hay un problema que hay que examinar a profundidad, que hay que examinar con rigor, con seriedad científica, con atención y cuidado, con la mente abierta también, dispuesta a encontrar rutas novedosas y caminos novedosos para enfrentar el problema, pero hay un problema que Costa Rica tiene que atender de manera decisiva en los próximos años, y yo diría casi que en los próximos meses. Hay un problema muy serio. Y por eso este tema escogido por la cátedra para este segundo foro es un tema crucial y en el que la Universidad Técnica Nacional tiene un interés decisivo. Nosotros estamos comprometidos desde mandatos que surgen de nuestra ley orgánica hasta decisiones tomadas a la hora de aprobar nuestro estatuto orgánico. Nosotros estamos comprometidos desde nuestros orígenes con el tema de la empleabilidad. Sostenemos que la responsabilidad de la universidad y la misión histórica de la universidad abarca desde el acceso a la universidad, y por eso tenemos una política de admisión democrática, inclusiva, abierta para sectores tradicionalmente sin acceso a la universidad. Es una política de admisión que nos permite exhibir con orgullo la cifra del 92% de estudiantes universitarios en la UTN provenientes de colegios públicos, sin que esto signifique que le estemos cerrando la puerta a los estudiantes provenientes de colegios privados de ninguna manera. Pero comprendemos que nuestra responsabilidad arranca con la admisión y con una política de admisión inclusiva y democrática, y continúa con una política y programas de retención y permanencia en la universidad, porque no se trata solo de abrir la puerta a más y a más pobres, sino que se trata de que no se vayan, de que no deserten, de que no sean expulsados por el sistema educativo. Entonces vamos acompañando también nuestra acción educativa con una política de retención y permanencia y con una política de éxito académico. Se trata también de que los muchachos de sectores débiles y vulnerables de la población costarricense y de zonas geográficas sin acceso a la educación universitaria que están entrando a la universidad, se trata de que entren, de que permanezcan y de que se gradúen exitosamente en un plazo razonable. Pero ahí no se detiene la responsabilidad de la universidad. Por eso decía que el tema de la empleabilidad juvenil es un tema que nos interesa de manera directa. Nosotros entendemos que también la responsabilidad de la Universidad Técnica Nacional se extiende al tema de la inserción, al elemento, al proceso de inserción laboral de nuestros graduados. Se trata de abrir la puerta a los más débiles, se trata de retenerlos, se trata de graduarlos exitosamente en un plazo razonable, y se trata de facilitar de manera decisiva su inserción laboral adecuada y las posibilidades de que puedan comenzar a ejercer un empleo digno, un trabajo decente. Estamos convencidos de que este es un tema de la mayor importancia
Y por eso ahí va nuestra política educativa y nuestro modelo educativo orientado. Creemos que tenía toda la razón el exministro de Trabajo de Costa Rica, don Alfonso Carlos Zúñiga, que ya no está con nosotros, cuando a la propuesta de crear el Instituto Nacional de Aprendizaje en la década, en el primer quinquenio de la década de los 60, en el 65, señalaba en su exposición de motivos de ese proyecto de ley frases que hoy siguen absoluta y plenamente vigentes en la Costa Rica del siglo XXI, a pesar del aporte dado por el INAH, del aporte dado por el desarrollo de los programas de educación técnica dentro del Ministerio de Educación Pública y el aporte dado por las universidades. Decía don Alfonso Carro en esa oportunidad que el capital y la maquinaria se pueden adquirir con relativa facilidad en nuestros días, pero el ejército de hombres calificados para trabajar en todos los campos que comprende la economía moderna, en los niveles de los oficios, del técnico y del profesional universitario, no pueden improvisarse de la noche a la mañana, sino que es difícil y costosa labor de años. Y se preguntaba el ministro Carlos en ese momento, ¿qué hace Costa Rica con esos miles de personas que año tras año interrumpen los estudios, quedan a mitad del camino, sin norte, incapacitados para desempeñar un puesto útil en la sociedad, ineptos incluso para resolver sus propios problemas y para satisfacer sus propias necesidades? ¿Qué hace el país para rescatar de algún modo los muchos millones invertidos en esos miles de costarricenses medio educados, pero definitivamente incapaces de incorporarse con buen éxito a la vida social tan compleja y dura en nuestros días? Y esa preocupación, la profundidad de esa preocupación la expresa de manera inigualable en una frase incluida en esa exposición de motivos. Dice: ningún problema nacional me ha llenado tan hondamente de preocupación como el que representan los miles de compatriotas que carecen de oportunidades de trabajo. Miles de hombres para los que no existe el derecho al trabajo, ni en consecuencia el derecho a la vida. Esa frase es demoledora, sencillamente demoledora, pero dice una realidad. Los obstáculos para ejercer el derecho al trabajo son casi obstáculos para vivir. Son obstáculos para la vida, son obstáculos para el ejercicio del derecho a la vida. En la sociedad moderna el trabajo desempeña un papel fundamental para la movilidad social, para el desarrollo económico, para el progreso familiar, para el bienestar generalizado de la sociedad, de las familias, de las personas. Y es un tema que no podemos descuidar de ninguna manera las instituciones educativas. Por eso es tan importante los temas que se van a examinar en este foro. La política educativa en función de la empleabilidad de la juventud costarricense, sin caer en el error de creer que con una transformación de la oferta educativa están resueltos todos los problemas. De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros creemos que hay que hacer un trabajo permanente de adecuación de los procesos formativos con los requerimientos del mercado laboral, con los requerimientos del desarrollo tecnológico, con los requerimientos de los sectores productivos, sin duda. Y ahí tenemos una política también consistente y permanente de vinculación con empresas. La Universidad Técnica Nacional ha aprobado un modelo, un sistema de vinculación sistemática, de vinculación orgánica con los sectores productivos para garantizar ese vínculo. Y una de nuestras preocupaciones centrales es cómo profundizamos y consolidamos esos esfuerzos de vinculación con los sectores productivos, además de con todos los sectores de la sociedad, pero con los sectores productivos de manera muy particular. Y vamos a pedirle a los compañeros de comunicación y de planificación que nos traigan unos folletos donde se expresa, donde se explica el modelo del sistema de vinculación de la Universidad Técnica Nacional con los sectores productivos y que lo tengan allá afuera para que ustedes, si tienen interés, lo puedan recoger y puedan ver cuál es nuestra política en esa dirección. Estamos comprometidos con ese esfuerzo de vinculación con los sectores productivos y de auscultación y identificación de necesidades y requerimientos del mercado laboral. Pero no podemos caer en la quimera de que solo con eso se resuelven los problemas del empleo. Los problemas del empleo tienen que resolverse desde la oferta educativa en parte y en lo que corresponde,
pero tienen que resolverse de manera dominante desde el punto de vista de la demanda. Y tiene que haber políticas de fortalecimiento tecnológico, de desarrollo productivo, de crédito, de fortalecimiento de la empresa, de desarrollo productivo en su sentido más amplio, para que se generen los empleos a los que tiene que adecuarse la formación y la educación. Porque si no hay empleos, cualesquiera que sean los requerimientos del empleado, del mercado, para empleos inexistentes, de nada sirve la adecuación de la oferta educativa. No podemos caer en esa distorsión. La vinculación de las universidades y la academia con los sectores productivos y la adecuación de la oferta académica a los requerimientos del empleo es fundamental, pero no es suficiente para la creación de empleo. Este enfoque a veces se ha también extendido y se ha extrapolado a la educación en su conjunto. Y uno ve algunos artículos en la prensa nacional en que se postula que con solo la transformación educativa, la reforma de la educación costarricense, ya se van a resolver los problemas del desarrollo. Y esto tampoco es cierto. La educación es un factor indispensable para el desarrollo. Sin educación no hay desarrollo. Es un factor necesario, pero no suficiente. Solo con educación no se dan las condiciones tampoco para el salto necesario en los procesos de desarrollo. Tiene que haber otras cosas, tiene que haber desarrollo productivo, tiene que haber reforma tributaria, tiene que haber distribución del ingreso, tiene que haber creación de nuevas empresas, tiene que haber fortalecimiento tecnológico, tiene que haber creación de empleo, tiene que haber otras cosas, además de la educación. La educación tiene que transformarse y la educación es imprescindible para el desarrollo, pero no solo ella es suficiente para generar las condiciones de desarrollo, tiene que haber más acciones y más políticas. Y así pasa también con la oferta educativa en relación con el empleo. Y aquí quisiera... El señor director adjunto de la OIT ha hecho algunas referencias importantes a los problemas específicos del empleo de Costa Rica y yo quisiera reiterar algo que no me canso de repetir y los compañeros de la Universidad Técnica Nacional deben estar ya hartos de escucharme con esta misma cantaleta, pero no resisto la tentación y me parece que tengo la obligación de reiterarlo cada vez que pueda. Me refiero no solo a los niños en general, no solo a los muchachos que ni estudian ni trabajan y que fueron expulsados del sistema educativo donde tiene una responsabilidad de atención fundamental el Instituto Nacional de Aprendizaje, que tiene que fortalecerse más, tiene que desarrollarse más. Y ahora me transmitió el señor Ministro de Trabajo algunas de sus preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la gestión del INAH. Y me refiero no solo a los niños en general, sino particularmente a los muchachos, a los niños bachilleres, para decirlo en la frase que he venido usando. Es decir, a los muchachos, a los jóvenes, estudiantes costarricenses que sacaron el bachillerato, que se graduaron como bachilleres de secundaria, que le hicieron caso al discurso que hemos venido sosteniendo desde hace muchos años de que es necesario universalizar la educación secundaria, que le hicieron caso al discurso que venimos diciendo hace años, repitiendo hace años, de que hay que lograr que todo mundo saque el bachillerato. Y de que no se puede hacer nada en Costa Rica si no se es bachiller de secundaria, por lo menos. Esos muchachos que siguieron ese discurso, que hicieron ese esfuerzo y cuyas familias hicieron el enorme esfuerzo de mantenernos en un colegio de secundaria, y ellos hicieron el enorme esfuerzo de graduarse como bachilleres de secundaria, y allí tienen el título de bachiller de secundaria, y lo recibieron como si hubieran encontrado las llaves de las puertas del cielo. Porque eso les hemos dicho, para llegar, una vez que tienen el título, a encontrar que no tuvieron acceso a las universidades públicas, que no tienen recursos para ir a las universidades privadas y que la educación que recibieron, excelente en su formación integral, necesaria, completa, tiene carencias fundamentales en términos de que no les proporcionó seguramente las competencias laborales específicas que necesitan a ese nivel educativo para insertarse en el mercado. Y encontramos todos los días, y estoy seguro que los señores decanos de las sedes regionales que nos acompañan comparten esta experiencia, encontramos todos los días a padres costarricenses que nos dicen, ¿qué hago? El chiquillo es bachiller, pero no pudo entrar a la universidad. Yo no puedo pagar la universidad privada. Y no encuentro trabajo, no encuentro trabajo en ningún lado. Porque sin el bachillerato de secundaria en Costa Rica, efectivamente no se hace nada. Pero solo con el bachillerato secundario tampoco se hace mucho. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Y esa no es una responsabilidad de INAH,
es una responsabilidad de las universidades públicas. Las universidades públicas tenemos una responsabilidad en la atención de los muchachos bachilleres de los colegios costarricenses que se graduaron y que encontraron que llegaba a un techo que no puede romper. Porque no tienen las competencias laborales que demanda el mercado, un mercado lleno de incertidumbre, cambiante, ágil, como es el mercado laboral del siglo XXI en Costa Rica, un mercado lleno de incertidumbres, no tienen las competencias laborales para insertarse en el mercado de trabajo y tampoco pudieron continuar su proceso de estudio. Algo tenemos que ofrecerle las universidades públicas a ese contingente de estudiantes que creyeron en el discurso modernista de que tenemos que ser bachilleres en secundaria todos, pero que se encontraron con que llegar allí era llegar también a un límite que no, con techo, que no nos permitía seguir ascendiendo nuestros esfuerzos de mejoramiento nacional. Ahí era una tarea que cumplir. Y yo creo que el trabajo que van a desarrollar hoy ustedes aquí en este foro, con conferencias y temas tan importantes como los que están anunciados en el programa, como las perspectivas laborales y sociales en el mundo y tendencias entre los jóvenes, como la situación del empleo juvenil en Costa Rica y la problemática estructural del trabajo en Costa Rica, el trabajo que ustedes van a desarrollar hoy nos va a dar nuevas luces, nuevas orientaciones y nos va a abrir nuevos caminos para contribuir de manera más decisiva y más fuerte en esa responsabilidad que tenemos las universidades públicas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, muchas gracias por participar en este foro, muchas gracias a la OIT por ayudarnos y participar de manera directa en la organización de esta actividad y a la cátedra sobre formación técnica y formación empresarial, educación técnica y formación empresarial del Centro de Formación Pedagógica. Y muchas gracias al señor ministro Trabajo por su especial deferencia de acompañarnos hoy aquí en esta actividad tan importante para la Universidad Técnica Nacional, pero estoy seguro tan importante para el país. Muchas gracias a todos. Finalmente, escucharemos el mensaje del señor Alfredo Jazmún Camacho, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días, señoras y señores. Un saludo a Leonardo Ferreira, director adjunto de la OIT para la región centroamericana y el Caribe. A don Marcelo Pieto, rector de esta universidad. A don Gilbert Díaz, presidente del SEC. Compañeros y compañeras de San Castro. Y en general a funcionarios y funcionarias de esta universidad y de otras instituciones vinculadas al tema de la política educativa y sobre todo los retos de empleo juvenil. Bueno, yo creo que podemos empezar diciendo que efectivamente el tema del empleo juvenil es un problema. Pero como todo problema es algo que está, digamos, en camino de empezarse a solucionar si hacemos lo que corresponde. Es un hecho que Costa Rica el siglo pasado se dedicó a hacer cosas, a tomar buenas decisiones en estos campos. Como ustedes saben, nuestro país, en medio de la época de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a crear una serie de instituciones pioneras y trascendentales en el contexto latinoamericano y que son los baluartes de lo que hoy es este país. En ese periodo, vamos a hablar de la Universidad de Costa Rica, de la Caja, del Seguro Social, del Código de Trabajo, más adelante la abolición del ejército, desde el siglo anterior la declaración de la educación gratuita y obligatoria. Y luego, pues todos los cambios que se dieron en nuestra constitución política que obligan al Estado a mantener una política permanente de solidaridad y de protección de derechos fundamentales, entre esos salario mínimo, jornada laboral de 8 horas, el acceso a la educación, el derecho a la sindicación, entre otras. Toda esta sólida institucionalidad busca garantizar el bienestar y la igualdad a través del acceso a los bienes y servicios para una vida digna en salud, electricidad, agua, vivienda, formación profesional, educación superior, solo para citar algunos. Y también la creación de diversas instituciones que han estado enfocadas en los distintos
campos necesarios para desarrollar una vida digna para la población. En ese sentido, podemos señalar a Lima, podemos señalar el Fondo de Asignaciones Familiares, el INAH, las universidades públicas y toda la gama de instituciones que de una u otra forma nos hacen lo que somos hoy. Hoy, ya avanzado el siglo XXI, hay nuevos retos ineludibles y con ello la necesidad de tomar otras buenas decisiones. Esta sociedad es sumamente compleja y lo será, obviamente, más para quienes nos suceden. Los países desarrollados ya están enfocados en la preocupación lo que llama la destrucción de empleos, que es todos los empleos que se están perdiendo y que se van a perder más en las próximas décadas por el tema de la automatización. Y están empezando a meditar qué pueden hacer para revertir este tipo de problemáticas. Que si hoy los problemas son preocupantes, estamos claros que van a ser mucho más en las próximas décadas en el tema del empleo y especialmente el empleo juvenil. Y hay que ser claro de que la innovación tecnológica es constante, que los cambios en los procesos productivos y en la organización de las empresas no se detienen y por eso la demanda de bienes y servicios es cambiante y volátil y entonces lamentablemente eso tiene un efecto en el mercado laboral que se ha vuelto sumamente volátil, sumamente dinámico. Estas dinámicas pues evidentemente nos llevan a grandes desafíos y por eso creemos que la educación y la formación juegan un papel muy relevante. En ese sentido, consideramos que la educación debe seguir siendo el vehículo para la formación de ciudadanos responsables y éticos, que debe seguir fomentando el humanismo y prepararnos para el ejercicio de la libertad. No debe estar la educación únicamente en función del mercado de trabajo, pero no puede ignorarlo. Existen una serie de habilidades y valores trascendentales para el mundo laboral y para la vida en comunidad que debemos adquirir en la escuela. Pero no se trata de abandonar los conocimientos tradicionales, sino a esos agregarle otros aspectos como la creatividad, la tolerancia, el pensamiento crítico, la comunicación oral y escrita, el manejo de dos o más idiomas, el razonamiento matemático, solo para mencionar algunos aspectos. En ese sentido, en un país como Costa Rica, con un mercado absolutamente dinámico, donde el empleo crece fundamentalmente en el sector externo, o sea, las empresas que vienen de fuera del país, la oferta requerida es diferente, lamentablemente, de la que tenemos. Sabemos que mucho de las faltas de preparación y de oportunidades que han tenido parte de nuestros jóvenes se debe pues también a una variación de nuestro modelo económico que se dio en las últimas décadas y que estamos viviendo. O sea, el modelo del siglo XXI es el resultado de cambios económicos que se dieron en las últimas décadas y que entonces en este momento impactan. Le decía al señor rector que yo he estado presente en instancias de gobierno donde se conocen de una empresa que tiene interés de venirse al país, que requiere 500 técnicos en X o en Y campo, y le dicen a Lina, necesitamos venirnos aquí, pero esos tienen que estar preparados en 6 meses. Y entonces la institución les dice, no, nosotros necesitamos 2 años. Y ese no es el mercado laboral del siglo XXI. El mercado laboral del siglo XXI requiere respuestas inmediatas. En ese sentido, yo reconozco el interés y el esfuerzo de esta universidad por tener una visión diferente, no solamente el tema de la mayor apertura, sino el tema también de la respuesta inmediata que nuestro mercado laboral requiere hoy en día. En ese sentido, la prospección del mercado laboral es fundamental para el propósito de desarrollar recursos humanos que necesita el país en el corto, mediano y largo plazo. El INAH, el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Técnica, nuestro ministerio, entre otros, deben cerrar filas y unirse para lograr que la inversión que realiza el Estado, las empresas, las familias y las empresas y las personas rindan los frutos individuales y colectivos que nuestra sociedad necesita. El recurso
más importante que tiene Costa Rica para avanzar en este siglo, por la senda del desarrollo y el bienestar y su fuerza de trabajo. Por ello, no solamente debemos gastar más en su formación, sino gastar mejor. Responder a las particularidades y necesidades de los estudiantes es fundamental también. Hay que hacer cambios curriculares, pedagógicos y nuevos apoyos para el estudio. Preocuparse por incrementar las becas, horarios accesibles y acceso a opciones de cuidado que muchos de nuestros jóvenes necesitan, especialmente el sector femenino. También es necesario romper la idea de que el estudiante de formación técnica es un fracasado de la formación de educación formal. Sabemos que en muchos casos el mercado exige competencias y muchas de ellas se adquieren en la educación. No se adquiere en la educación formal, sino en la educación técnica. Hay que hacer esfuerzos, los esfuerzos necesarios para que estos jóvenes concluyan su bachillerato. Pero como decía el doctor, hay que darle continuidad, porque actualmente todo es un proceso que debe combinar con una serie de aspectos como los que decía, para que las personas estén disponibles con las competencias que el mercado laboral tan dinámico que tenemos en este momento las puedan implementar. Hay que buscar una complementariedad entre la educación formal y la formación técnica. En ese sentido, es absolutamente necesario modernizar las instituciones para que éstas tengan una oferta educativa inmediata. Y nosotros tenemos una especial intención de modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje. No puede ser que el Instituto Nacional de Aprendizaje siga estando atado por el Servicio Civil o por la autoridad presupuestaria o que le digan cuál es el monto máximo que puede gastar y de ahí en adelante no puede gastar. No puede ser que cuando usted necesita un curso para una empresa que va a venir o para una empresa que está en el país y que se va a expandir, pasen 2 años o más para que el INE esté en capacidad de responder. No se trata de privatizar el INE, ni mucho menos, se trata de hacerla eficiente. Y en ese sentido, este ministerio está proponiendo, ya propuso a la Junta Directiva de esa institución, un borrador de proyecto de ley que esperamos que se convierta en ley de la República antes de fin de año y que le da flexibilidad en el uso del presupuesto, en el uso de sus recursos, en la posibilidad de contratar recursos humanos para que esa institución responda rápidamente a los requerimientos del siglo XXI. También hay que desarrollar sólidas políticas públicas en materia de empleo y en ese sentido el diálogo social se convierte en una estrategia muy adecuada, como lo es la actual mesa sobre la educación dual que se está llevando adelante por iniciativa de ANEP y con el apoyo de la OIT. Creemos que todos tenemos que sentarnos en esa mesa a darle forma a un proyecto de educación dual a la TICA que le permita también tener una opción adicional de formación a nuestros jóvenes. El Ministerio también hace su esfuerzo con programas como Empléate, con Mi Primer Empleo y otros más, y también con los esfuerzos por erradicar o disminuir el trabajo infantil y juvenil, donde en los últimos 5 años, dichosamente, se lograron que 12.000 niños y jóvenes volvieran a las aulas a través de esfuerzos de becas y esfuerzos de otra naturaleza que los permite regresar al sistema educativo, porque el sistema educativo pues es realmente la verdadera esperanza que tienen estas personas de salir adelante. Yo felicito a la UTN y a la OIT por la organización de este tipo de eventos y pues espero y estoy seguro que van a haber nuevas preocupaciones y nuevos planteamientos en esta línea, y el Ministerio de Trabajo pues desde luego está totalmente anuente a seguir trabajando y dando su mejor esfuerzo y escuchando también sugerencias de la academia. Agradezco mucho a la UTN el acercamiento que ha tenido con el Ministerio en los temas de empleate. Yo creo que el esfuerzo de instituciones públicas como esta, junto con nosotros, son los que nos hacen realmente enfocar las políticas hacia lo que el empleo requiere y especialmente el empleo público. Muchas gracias. De esta forma terminamos la primera parte de este foro, agradeciendo a los distinguidos miembros de nuestra mesa
que hicieron posible